Buenos días, familia. Según un estudio reciente sobre compradores de neumáticos, hay de tres tipos. Uno, un grupo reducido, que serían los que hasta que el neumático no está en las últimas o el ITV te lo echan para atrás, no los cambian. Luego estaría el grupo mayoritario, que es cuando ya llegan a los testigos de aviso o incluso los han pasado, pues cambian de neumáticos. Y luego está otro grupo reducido en el que estaríamos nosotros, en este caso un servidor, en el que a la que ya te acercas al testigo, ya toca cambiar neumáticos. Así que vamos a ver cómo están nuestros amigos. Como podéis ver, ya empieza a estar deteriorado, aquí ya una goma, un trozo de goma ya que se está insinuando. Fijaros ya el testigo. Ya estamos aquí llegando. La prueba de la moneda famosa del euro, de que si la parte amarilla todavía se hunde, estaríamos en ese 1,5 o 1,6 milímetros. Aquí ya en los delanteros ya veis que la cosa no pinta. Fijaros aquí también la fecha de fabricación. Semana 28, año 16. Significa que los traseros en este caso ya tienen 6 añitos. Y ya empezamos a notar por aquí un desgaste y un deterioro bastante acusado, que todavía algo de dibujo hay, aunque también estamos llegando en este caso a la marca. Pues ya lo veis, familia, próximo vídeo, cambio de neumáticos al grande. Y ya de paso os hablaremos del top 10 de los mejores neumáticos en este 2022. Un saludo.